Thank you Hola amigos, soy Eros39 y estamos en un nuevo vídeo para ver cosas interesantes acerca de Ubuntu y Linux. Empezamos con una noticia. Linux Formación Fundación para la Estación Espacial Internacional para las Migraciones Linux. Hemos migrado funciones clave de Windows a Linux porque necesitábamos un sistema operativo que se mantuvo estable, estable y confiable. Uno que nos da en casa, control. Así que teníamos que arreglar, ajustar o adaptar y hemos podido, con la transición a Linux que se avecina, Chubala se volvió hacia la formación Linux Foundation Linux Programa de Ayuda. Formación experta produce migración sin fisura a Linux. Flexible distribución flexible de formación ofrece un valor excelente. El dominio de Linux para apoyar a los ordenadores portátiles y el mundo Robonaut primero, Linux espacial. I love Ubuntu nos cuenta que el Ubuntu director de ingeniería Rick Spencer durante mucho tiempo me resistí a la ola QML, ahora estoy convencido y estoy buceando en QML. Actualmente en Ubuntu los desarrolladores pueden aprovechar el poder de QML y Qt Creator, base sólida donde las aplicaciones se pueden crear con las funcionalidades y buen aspecto, mientras que Work in Progress con una actitud nativo en Ubuntu. Parece que más y más personas están empezando a apreciar el SDK de Ubuntu como un ciudadano de primera clase adecuada para satisfacer las múltiples necesidades y preferencias en relación con About a ser creado aplicaciones. Entre las razones que generaron la reacción positiva hacia el SDK de Ubuntu se encuentran las bibliotecas QML base tienen casi todo lo que necesito para escribir los tipos de aplicaciones que quiero escribir. El ID QT Creator es justo Dispone de un editor con resultado de sintaxis y un depurador integrado 90% de lo que la gente está buscando cuando piden un IDE y cuenta con una construcción integrada run sistema. Hay algunos buenos refactoring características tirado que hacen que sea más fácil ser pragmático sobre el buen diseño que está codificado. El avance del Ubuntu phone. Alt 1040 nos cuenta que Kim Jong-un usa Mac. Kim Jong-un piensa diferente. El dictador de la enigmática Corea del Norte usa un IMAC relativamente vieja de 21,5 pulgadas. Debe ser re relativamente difícil conseguir un equipo nuevo de Apple desde el país, al menos que hagan un paseo a alguna de las Apple Stores de China esto una curiosidad Europa estás en el mapa Ubuntu puede y debe estar en todas partes en Europa no debe ser de color naranja sólido en todos los países y muchos muchos puntos de la ciudad hay países que no tienen grupos de Ubuntu y con la excepción de nuestros amigos en Rusia grupos de ciudades basados son los grandes son los grandes ausentes Vamos a conseguir un centenar de ciudades más en Europa que están en camino. Ha salido el último número de la revista Full Circle, que conoceréis, que es sobre Ubuntu. Y en la de este mes trae noticias sobre Ubuntu: How to, cómo hacer programación en Python, LibreOffice y uso de Path, gráficos Blender y Inkscape. Reseña del libro Python for Kids y opinión sobre Chrome OS. En 120linux.com nos cuentan sobre Facebook Home. Facebook planea lanzar su propio smartphone basado en Android bajo el nombre de Facebook Home. La compañía ha citado a la empresa el próximo 4 de abril donde supuestamente tendrá lugar la presentación del Facebook Home, otro que se apunta. Asesino de herramientas de código abierto de administración. Administradores de sistemas son una raza única, al igual que muchos de nuestros hermanos de TI, tenemos que ser tomas de todos los oficios Re relés de correo, archivos compartidos, sitios web, en muchos el hombro, pero no se preocupe, el código abierto está aquí para ayudar. Babel o Babel, más detalles del nuevo servicio de mensajería de Google. Droid Life ha conseguido más detalles del nuevo servicio de mensajería unificada que Google quiere lanzar para reemplazar todos sus servicios de mensajería instantánea actuales y competir con WhatsApp y similares. Los rumores hablan de Babel como el nombre de este nuevo servicio, pero ahora resulta que otro nombre cobra fuerza Babel. Pues vamos a tener un WhatsApp de Google. Linux Journal nos cuenta Wifi Mini Honeypot. Esto es exactamente un Honeypot inalámbrico, un punto de acceso falso, deliberadamente construido o no garantizado mal protegido y monitoreado, para que pueda obtener información tanto sobre los atacantes que quieras. honeypots son especialmente útiles en las grandes redes como indicadores tempranos de amenaza, pero también se puede jugar con ellos en su red doméstica, solo por diversión y la investigación. Un truco para los hackeadores de Wi-Fi. ¿Cómo convertir Apache? Vuelve a escribir para NGNX. Apache sigue siendo, con mucho, el mayor despliegue de servidor HTTP, de acuerdo con la última encuesta de Netcraft, servidor web. Pero NG y Nginx ha sido poco a poco ganando cuota de mercado gracias a su gran velocidad. Si quieres probar un servidor web más rápido y a pasar de Apache a Nginx. Es probable que tengas que cambiar algunas de las configuraciones de los sitios web, comenzando con las directivas de reescritura para migrar las reglas de reescritura de Apache a Nginx. Comenzar con estos consejos y trucos. A veces quieres volver a escribir una dirección URL, añadir o eliminar www. Y esto puede suceder si usted publicó por vez primera su sitio web sin las tres w y además adelante desea cambiar la URL principal pero no desea perder todos los enlaces que vienen de los motores de búsqueda y los sitios web. Así, por ejemplo, se puede volver a escribir todas las direcciones URL que llegan a Linuxaria.com a www.linuxaria.com en Apache Mod Rewrite que usaría algo similar a estas directivas. WordPress Permalinks. WordPress Permalinks son URLs permanentes que enlazan con entradas de blog o categorías individuales y otras listas de publicaciones en blogs. Otras personas pueden usar Permalinks para acceder a sus artículos o pueden usar uno para enviar un enlace a alguien en un mensaje de correo electrónico. Para producir bonitas permalinks WordPress utiliza mod rewrite en Apache y usted debe poner las reglas estándar siguientes en su archivo .htaccess, si utiliza Apache WordPress no lo hará automáticamente. Modificar una extensión URL con Nginx. Supongamos que desea añadir de forma predeterminada a HTML a todas las URL de su sitio web por lo que se convertiría en http linuxaria.com, miurl http linuxaria.com, miurl html. Esto podría ser necesario si usted cambió su plataforma de blogs pasando de WordPress a Jekyll u otra estática CMS. En Apache usted puede conseguir el resultado con las siguientes reglas. Estos son comentarios sobre servidores. Otra noticia, CFS golpea un hito importante, la versión 061, fecha de lanzamiento. CFS en Linux ha llegado a lo que Brian Bellendorf llama un hito importante con la liberación oficial de la 061 versión, que no solo aporta las correcciones de los errores habituales, sino que también introduce una nueva característica llamada, llamada Snapday. Brian explica la propiedad de SnapDev se introdujo para controlar la visibilidad de los dispositivos de instantáneas z y puede ser configurado como visible u oculto. Cuando se ajusta a oculta, que es predeterminada, los dispositivos z instantáneas no se crearán en barra dev. Para acceder a estos dispositivos la propiedad se debe establecer en visible. Este comportamiento es análogo a la propiedad Snapdir existente. Vitelia nos cuenta algunas recetas y FTTT para sacarle partido a Feedly, Evernote y Twitter. IfTTT es un servicio muy interesante orientado a ahorrarnos tiempo gracias a la posibilidad de automatizar tareas combinando servicios tan populares como Gmail, Google, Calendar, Facebook, Twitter, WordPress, y un amplio catálogo de servicios disponibles en Internet que usamos a diario. El uso de IFTTT responde a una máxima muy simple. Si pasa esto, entonces haz esto otro. Una fórmula sencilla que ha dado pie a un amplio catálogo de recetas que nos puede ayudar a ser mucho más productivo al utilizar Gmail, Google Calendar, WordPress o Dropbox experimentando con Feedly. Feedly se ha convertido en una de las alternativas más interesantes de Google Reader tras el anuncio de Google de cierre del servicio. Somos muchos los usuarios que hemos migrado nuestros feeds desde Google Reader a Feedly para seguir leyendo nuestras páginas de referencia y gracias a IFTTT podemos integrar Feedly con otros servicios. Si marcamos una noticia como favoritas en Feedly, automáticamente podemos generar una nota en Evernote que nos permita salvar el contenido en nuestro cuaderno virtual y tenerlo siempre disponible para su consulta. Compartir contenidos es algo que podemos automatizar con IFTTT y si marcamos en Feedly un contenido como favorito, asignándole una estrella, podremos enviarlo automáticamente a buffer para que sea compartido. Pocket es un servicio que nos permite realizar curación de contenidos y desarrollar una especie de revista virtual con artículos que nos parecen interesantes, pero que no podemos leer en ese momento. Pocket, que antes se conocía como Read It Later, se puede integrar con ifttt y Feedly y cualquier artículo que marquemos como favorito en Feedly Podremos enviarlo a Pocket. Sácale mucho más partido a Evernote. No es raro que generemos en Google Calendar Citar citas con los, las distintas reuniones a las que tenemos que asistir y seguramente dentro de estas reuniones tomemos notas y generemos actas con los temas que hemos revisado. Para poner en orden todas estas noticias, IFTTT nos ofrece una receta que automáticamente genera en Evernote notas en blanco con cada uno de estos elementos de la agenda para dejarnos preparadas las actas listas para tomar notas. Evernote nos permite generar notas a partir de correos electrónicos que enviemos a nuestra cuenta personal pero gracias a ifttt podremos generar notas al mismo tiempo que clasificamos los mensajes puesto que si generamos una etiqueta Evernote en Gmail todos los mensajes que tengan esta etiqueta se transformarán en una nota. Si generamos nuestras propias recetas a IFTTT, podremos tener una referencia dentro de Evernote con una simple receta que directamente toma notas de nuestras aportaciones. En el caso que seamos clientes de Amazon y usemos Gmail como la cuenta en la que recibimos las notificaciones y confirmaciones de pedido, podremos almacenarlas directamente en Evernote sin necesidad de reenviarnos el mensaje. ¿Y cómo hacerlo? En IFTTT encontraremos una receta que se encargará de reenviar el mensaje, eso sí tendremos que ajustarla según la tienda de Amazon en la que compremos, automatizando algunas tareas en Twitter. Si queremos mantener cierta homogeneidad en nuestros perfiles, podríamos automatizar el cambio de foto en el perfil de Twitter y asociar a la foto que tenemos en Facebook de manera que si cambiamos la foto del perfil en Facebook, gracias a esta receta se actualice automáticamente. Si gestionamos una página en Facebook y también gestionamos un perfil en Twitter asociado al proyecto, podemos establecer un vínculo entre ambas cosas gracias a una receta que genera un tweet por cada actualización en la página. En el caso de usar Pinterest, Podríamos generar un tweet automáticamente al subir imágenes a nuestro Board y que además la imagen se adjunte al tweet para que pueda visualizarse en el timeline sin ningún problema. Y finalmente, si somos usuarios activos de Flickr, podemos generar tweets automáticamente cada vez que subamos nuevas imágenes a Flickr y así avisar a nuestros followers o seguidores e invitar a visitarlas un interesante servicio, y FTTT. Botsbot busca y recomienda lugares de ocio mediante rankings. La web se ha convertido en una herramienta básica para localizar restaurantes con buenas valoraciones rápidamente y redes como Furscare se han convertido en expertas a la hora de gestionar este tipo de información a escala mundial. Unos desarrolladores españoles han querido aportar un modo adicional de buscar locales con VoxBot, un servicio que se centra en los rankings para conseguirlo. Libere el código abierto como el juego Minecraft 045 liberado MineTest. Minecraft 045 ha sido liberado, la introducción con numerosos cambios y mejoras. ¿Cómo se instala MineTest 045? Pues agregando el siguiente PPA oficial que funciona tanto en Precise como en Quantal como en Rari sudo add apt repository PPA main test MindTestDevs barra estable sudo apt-get update sudo apt-get install main test C55 Esto para los fans de Minecraft ya saben que tienen disponible una nueva versión. Facebook podría presentar una versión propia de Android el 4 de abril, Facebook ha convocado un evento para el próximo jueves alrededor de Android, hace tiempo que se rumorea que Facebook podría desarrollar su propio dispositivo móvil, el evento podría girar en torno a una versión propia de Android en la que Facebook podría haberla dotado de una fuerte capa de personalización integrando su red social, HTC podría presentar un terminal que use este nuevo Facebook Home. Evento para el próximo jueves que girará en torno a Android ha hecho disparar todo tipo de rumores sobre el desarrollo de un nuevo sistema operativo basado en Android. Potenciar la línea de comandos de Linux con capacidad de captura de pantalla a través de, a través de Scrot. La utilidad Scrot se puede utilizar para tomar fotografías en pantalla desde la línea de comandos. Hay varias opciones disponibles con este comando que hacen de esta utilidad igualmente potente y flexible como sus compañeros gráficos. En este artículo vamos a discutir algunas de las características importantes y útiles de utilidad Scrot a través de ejemplos prácticos. ¿Cómo se instala Scrot? Con sudo apt-get install Scrot. Scrot sin opciones. Se, si se utiliza el comando scrot sin ninguna opción, entonces será capturada la pantalla completa en una imagen png y guardada en el directorio actual. El nombre del archivo que se deriva de la fecha y hora actuales. Se escribe scrot ls barra grep png y la fecha. Selección de la captura de la zona utilizando la opción guión s. Cuando se pulsa Enter, después de escribir el comando anterior, scrot-s, la utilidad de scrot espera que el usuario seleccione un área de la pantalla de su interés a través del ratón. A continuación puede seleccionar un área usando el ratón tan pronto como se suelta el botón del ratón. Una captura de pantalla se toma y se almacenan como archivos, png archivo en el directorio actual. Captura de pantalla desde el terminal. Almacena el producto en un directorio distinto al directorio actual. Se hace con scrot barra home barra himashu barra desktop barra test scrot png. CD home himashu escritorio ls grep prueba png. Esto es para cambiar el directorio de captura. Añadir retraso antes de tomar captura de pantalla a través de la opción D. Scrot D 10. El comando anterior espera 10 segundos antes de la captura. Mostrar una cuenta atrás a través de la opción-C. Scrot-CD10 sale un mensaje que dices que va a, a, a realizar una captura de pantalla en 10, 9, 8, 7, 6 hasta hacer una cuenta regresiva. Generar una imagen miniatura a través de la opción-T. Scrot-T20 genera. Una imagen en miniatura de tamaño 20. Captura solo la ventana actualmente enfocada a través de la opción-U. Si desea tomar una instantánea de la línea de comandos, solo tiene que ejecutar el siguiente comando, scrot u Habrá una aplicación para ver la captura de pantalla a través de la opción-E. scrot e por ejemplo entre comillas GIMP, $n, capturaría GIMP. Además de mostrar una captura de pantalla con una aplicación relevante la opción guión abre posibilidades infinitas por ejemplo si usted quiere tomar una captura de pantalla y guardar su copia en un directorio aparte captura de pantalla entonces esto se puede hacer de la siguiente manera: Scrot guión -e comilla cp dólar n virgulilla barra screenshots. Esta curiosa herramienta para tomar captura de pantalla desde el terminal. WinX HD Video Converter Deluxe gratis por tiempo limitado. Un producto comercial multipropósito, conversor de formato de video audio, descarga desde YouTube y grabador de DVD cuyo coste habitual es de 45,95 dólares y 35,95 dólares en promoción. El fabricante está ofreciéndolo gratis. Por tiempo limitado, la aplicación versión 3.12.6. Características de WinX HD Video Converter Deluxe. WinX HD Video Converter Deluxe es un convertidor multimedia para Windows compatible con una amplia variedad de formatos, entre los que cabe destacar MKV, AVF HD, M2TS, AVI, FLV. MP4 y Windows Media Video, pudiendo hacer conversiones directas para el iPhone, iPad, iPod, PSP, Android y varios más. Está en la interfaz y es gratuito para aquellos que utilicéis Windows. Colab, David y Goliath. Groupware es un dominio difícil de penetrar, con la competencia de los gigantes de la talla de Lotus Notes y Exchange. ¿Cómo puede una ofrenda de código abierto como Colab tener esperanza de competir? Pues sí, Colab se ha posicionado y es sólo uno de la serie de aplicaciones de software de colaboración, tanto de origen propietario y abierto, que combaten lo que se percibe una etapa llena de gente. ¿Cómo es posible que un principiante en este mercado espere para distinguirse no solo de los gigantes de Microsoft y e IBN, sino también en un importante conjunto de jugadores más similares. Colab ofrece su propio servidor, uno que hace un amplio uso de estándares abiertos y puede presumir de ser 100% software libre. Software libre también en servidores. Vitelia, comparativa alternativas a Dropbox para compartir archivos. Tenemos Google Drive, que ofrece 5 GB de almacenamiento gratuito, ideal para quienes utilicen otros servicios de Google, Vicasa está disponible para Linux, nos da 10 GB, cuenta con una codificación personal, SkyDrive es un producto de Microsoft y regala 7 GB. wala, controla versiones, podemos acceder a versiones antiguas de, nuestra, de nuestros archivos, incluso si somos usuarios, gratuitos. SugarSync es especial para sincronizar archivos multimedia. Box regala 5 GB de almacenamiento, no dispone de opciones de sincronización. Cubi 5 GB de almacenamiento gratuito, y por 7 dólares mensuales nos regala 100, bueno, nos regala no, por 7 dólares compramos 100 GB de almacenamiento. Y por fin, la tan nombrada Mega, nos permite guardar hasta 50 GB de forma gratuita pero no tiene soporte para, sop para dispositivos móviles y no puede utilizarse para sincronizar archivos. Y Ubuntu One regala 5 GB y hasta ahora habla muy bien del servicio de Ubuntu One como alternativa a Dropbox. El Linux Kernel en la versión 385 ya está disponible para la descarga. Se recomienda encarecidamente su instalación. Es una actualización que hay que realizar a, a todos los usuarios que estén en la rama 3.8.x del kernel de Linux. Por favor, actualice su sistema tan pronto como sea posible. Tenga en cuenta que el kernel de Linux 307 y 3438 del kernel también fueron liberados hoy. Y viene el enlace de descarga del kernel 385 para instalarlo. Red Hat defiende Rakespace y derrota a los trolls de patentes de Linux. Pleitos sobre las patentes son problemas crónicos y graves para la industria de la tecnología. Tales demandas son frecuentemente basadas en patentes que nunca debió, debieron haber sido concebidas. Por lo general cuestan millones de dólares para defenderse. Estos trajes son una plaga de la, en la innovación, el crecimiento económico y la creación de empleo. Los tribunales pueden ayudar a resolver esta pro este problema mediante la determinación de la validez de las patentes de los primeros con el cuidado apropiado. En el caso, en este caso que cuentan en concreto, el juez Davis fue lo que hizo y un gran ejemplo para casos futuros. Red Hat ganó con respecto a una patente. Un nuevo reproductor de vídeo llamado Snappy, que ya había una versión antigua, se ha actualizado a la 0.3. Sus principales características son arrastrar y soltar apertura de vídeos, apoyo sutil, escritorio lanzador, multipantalla, pantalla completa, medios colas. Esta versión última 0.3. Hay que instalarla de un, desde un paquete targz de manera complicada. En eh, los repositorios de Ubuntu, en el centro de software, tenemos la versión 0.2, pero hay que ejecutarla desde el terminal y el reproductor, pues, no está mal, pero no es nada del otro mundo. Google renueva las búsquedas de la Chrome Web Store. Google ha renovado su sección de búsquedas aplicando filtros para separar las extensiones de las aplicaciones y los temas. La intención de Google es que podamos encontrar un elemento específico de forma más directa.